Hello, hello. Happy Tuesday. Hi, guys. Hello. Good. Hi. Hi. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Hello, hello. Happy Tuesday. Teacher, necesito su ayuda. Dime. Hay una en lo que es en el cosas de la página. Uh-huh. En la 513 necesito ayuda. En la octava pregunta. 513. Ajá. Que dice las instrucciones de escuchar lo que es el sonido, pero el sonido se escucha como que fuera un cine, un circo, no lo sé. He estado toda la noche y no logro encontrar la respuesta. Así que tal vez puedan ayudarme. Ok, 513, ya lo voy a revisar en lo que carga la plataforma. Ok, 513. Gracias. You're welcome. So, no se escucha. Answer question. No se escucha. Lo que es la última, los sonidos los tiene que usted entender, me dice. Por ejemplo, nota las opciones, por ejemplo, play to tiny, radio bike, room, sweet. Ah, ok. Dance, okay. Uh-huh. Pero se escucha como que fuera la respuesta, good tea, the movie. O sea, voy al cine, pero no logro escuchar bien o diferenciar cuál es la respuesta correcta. Es que he intentado muchas opciones, como pero, shopping. Ajá. Uh-huh. Ok. ¿Pero cuál en general? ¿Todas te dio problema? La 8, no, solo la 8 es la que no logro entender. Pero no tiene 8, solo tiene 7. Pues a mí me parecen 8. Cinco, la octava. 513. Ajá. Dice, no, octava son, what's your marriage going? La 7 sí es play tennis. La 6 racing the beast club. ¿Vale? A mí no me parece la 8. ¿En serio? Mira, están viendo mi pantalla. Sí, profe, a mí también me aparece la 8. Y sí, ahí es que a todos nos aparecen 8. Bueno, lo consulto y les cuento, ¿ok? Sí, porque le he mandado mensajes también en el WhatsApp y no sé si lo habrá visto ahí. Pero es que no tiene que ser al WhatsApp, porque todo lo que es plataforma, ya les he mencionado antes que es con Jason Batista, es el chico de que se encarga la plataforma, no en el grupo. Él no va a leer el grupo. Tienes que mandarle a él directamente. Uh-huh. Es el chico que es el administrador del grupo. Él es el técnico en la plataforma. Probablemente hay un... Si querés consultarle y si no, igual yo lo consulto. ¿Ok? Sí, lo voy a consultar después. Porque a mí no me aparece la 8, yo no la tengo. Sí, y estoy viendo que también lo que son las respuestas son diferentes también a las que yo he colocado. Ok, Sí, porque, por ejemplo, también la otra, la 5-10, si no me acuerdo, creí que era también de especificar, porque todo es de especificar una, ¿cómo se dice? Una, algo que se está haciendo. Uh-huh. Y la no. Indie. Uh-huh. Arriba, gracias, arriba, gracias. Arriba. Uh-huh. En la pregunta, ajá. Por ejemplo, ahí yo creí que iba a ser Sui and Tom to have the breakfast. Ajá, pero la gran respuesta es Sui and Tom here. Esa es la gran respuesta. Yo creí que iba a ser, y me la pasé toda la noche con esas dos preguntas. Y por ejemplo, esa, era muy gracioso que solo era here. Okay. Como diciendo, Sui and Tom, aquí. Uh-huh. Porque siempre la plataforma pide una explicación breve, pero sí me pareció súper raro que solo era here. Okay. ¿Usted podría explicarme por qué posiblemente podría ser una razón así? Acá en esa, precisamente, es que te está preguntando quién está desayunando. Entonces, solo es los nombres de las personas, porque who significa quién, persona. Ajá, pero por eso, también puse solo el nombre y no lo acepta. Pero hasta que puse here, lo aceptó. No sé por qué. ¿Cuál es el nombre de ella? Sue and Tom. Pero no son dos, porque la pregunta es who is having breakfast. Ajá. Uh-huh. Entonces sería la otra, esa, arriba. No, pero arriba. Me refiero a la foto, en la imagen, si yo me tengo por eso, en la foto. Imagen,
Okay. Who is having breakfast? Okay. Mm-hmm. Sung and Tom. Uh-huh. La respuesta que me dio solo es here. Sung and Tom, here. Solo poner Sue and Tom no la reconoce. Solo colocando here la reconoce. Y sí me maté. Y un compañero, no sé quién es, cuál es el nombre, me ayudó. Que solo era here. Ok. Creo que fue el compañero Jaime, no estoy muy seguro. Entonces, todo este tipo de glitches que ustedes vean en la plataforma que no tienen sentido, creo que sería buena idea que lo veamos con el técnico porque probablemente sea un glitch. Igual lo menciono porque creo que después va él a ver ese directo o los de sí, para que vaya mejorando algún errorcito de dedo ahí. Thank you. Sí, porque como le digo, hay varias cosas que sí, bueno, yo ya lo informé al compañero, pero ya no me contestó, no sé si vieron, porque sí he visto, bueno, no sé inglés, desde aquí lo digo, no soy experto, pero sí hay varias formas que hay unos que sí le reconoce una forma y otros que le reconoce de otra. Uno les da error, porque un compañero también me ayudó en una pregunta, no sé cuál sería. A varios les me mandaron captura y les pareció respuestas diferentes y a mí otra. Okay. Pero bueno, gracias. You're welcome, ya lo vemos, yo lo tomo nota. Uh-huh. Thank you. Yo solo mencionar algo ahí, ¿verdad? Lo que dice el compañero. Yo le puse Sue and Tom y me salió correcta. Ajá, yo creería que es por eso le dije a él. Sí, a mí. Sí. Y sí lo probé y solo me hizo. Y esa era la respuesta. Ok. Sí, a mí me dio correcta la respuesta, así como le dice usted. Ok, perfecto. Ya lo reviso, porque no le he contestado. Algunas que no las he contestado. Algunas que sí ya tengo las respuestas ahí, pero esas no las he contestado aún. So, I will revise, ok. Ok, y es José Samuel. Hola, a mí en esa pregunta me la dio correcta cuando le puse Sue and Tom here having breakfast. Okay, Sue and Tom are having breakfast, así. Uh-huh. Es que acuérdense que para la plataforma pueden haber varias opciones. Solo su. Por eso, todo eso yo lo puse. Lo puse here, I will break out, there, I will break out. Solo aceptó correctamente here. Okay. Y me pareció muy raro porque no encuentro lo que suele decir aquí. Ok. Bueno, veamos. Jaime Orlando, ¿qué quería decir? Sí, profe, solo recalcar ahí lo que dice el compañero. Es cierto, yo en la plataforma no sé, va todo. Bueno. Hasta nosotros somos imperfectos, pero las plataformas indiscutiblemente yo siento que los da bastante problemas porque fíjese que a veces paso horas y horas, como dice el compañero, ¿verdad? Y yo sé que lo que yo estoy poniendo está bien, a pesar de que estamos aprendiendo, pero gracias a usted por la lógica y todo, las clases que los da, excelente. Pero fíjese que en verdad a veces estamos en lo correcto y la plataforma los tira incorrecto las cosas. Sí, ahí sí me disculpo. Pues porque algo estará pasando que está muy fuera de mis manos, pero sí me disculpo por el inconvenience, ¿ok? El inconveniente, pero sí, como les menciono, creo que eso sí es retroalimentación para el personal de la empresa, ¿ok? Para los técnicos, que ellos son los que mejor pueden trabajar y corregir estos patrones dentro de la plataforma. Okay, y para irme, profe, voy a terminar con esto. Creo que a todos los interesa eso también. Dime. El día de ahora los enviaron nuevamente la cláusula ahí para que la llenemos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿esta clase que estamos recibiendo con usted son 5 meses? ¿O cuántos meses son? Cada curso. Primer nivel. ¿Sí? Ajá, son, no, cada módulo, digamos, son 16 sesiones. Ajá. Uh-huh. 16 son 3 semanas. Son 4 semanas. 4 días a la semana por 4 semanas. Uh-huh. Ahí, termino con esto. Y usted, si nosotros seguimos, ¿va a seguir usted con nosotros? That's a very good question. Muy buena pregunta. Pues yo creo que sí, pero no sé, pero los animo a que sigan. Sí, pero lo gustaría. Bueno, en mi punto de pensar, me gustaría que siguiera con nosotros porque, bueno, ya los ambientamos y creo que es una excelente teacher. Ay, gracias. Thank you, thank you, thank you. Really.
Sí, o sea, créanme que creo yo que... Yo también pienso lo mismo. Me encantan las clases, aunque no lo crean, son mis favoritas. Las clases de básico 1, basic 1, son mis favoritas. Claro, siguiendo los estatutos de... Yo quisiera darles más y quisiera, pero ya saben que hay ciertas cosas que debo respetar para el empleador, para el que laboro. Sin embargo... pues yo los animo a que sigan, ¿ok? Cada maestro es diferente, pero intentaré en lo humanamente posible enviarles recursos y material, aunque no llegara a seguir con ustedes, pero sí, si en todo caso es así, pues sería genial, ¿verdad? Porque me encanta saber que sí les gusta y que van a aprender, pues esa es mi idea. Yo sé que es un grupo grande y que es muy difícil poderlos escuchar a todos, pero dentro de lo poco que podemos hacer, pues trato de que se diviertan aprendiendo, ¿ok? Así es que gracias, thank you for the feedback, por la retroalimentación. Ya veremos, pero sí, pero no, no, sí, inscríbanse, es importante, ¿ok? Inscríbanse. Gracias, teacher. Thank you and thank you for your comment. Petición nada más, envíenos lugar donde podamos... practicar, por ejemplo, las frases y todo eso, porque estoy sintiendo que Duolingo me está como quedando un poquito atrás con eso. Cake, ayer creo que les dije cake como de cake, de pastel. Cake es otra. Uh-huh. Y sí, acuérdenme, porque a mí se me olvida enviárselas. Cake es otra, buenísima. Sí, porque yo todo lo escribo en el grupo nada más. Les digo esta aplicación como algo que mi hijo me dijo a mí que le gustó mucho porque yo le recomendé Duolingo a él para que empezara con otro idioma que no era inglés. Y me dijo, mira, hay una aplicación para tus alumnos en inglés que se llama Cake. Así es que si le gustó a él, confío que sea buena. Quiero creer que es buena. No la he probado yo, pero la pueden probar. Así se llama. Una que se llama Cake, lecciones nuevas diarias, ¿esa? Creo que sí, esa es. Así que pruébenlo, a ver qué tal. Como cake, como pastel. Ok, bueno. I sent you a link. Les mandé un link. Repasemos ahorita. Vocabulary from yesterday. Lo que sí nos acordamos de ayer. Y el nuevo vocabulario, quiero que lo escriban. Ok. Del link que les acabo de mandar. Por favor. Do it right now, okay? I sent you a link. And what's up? ¿Ya lo vieron? Did you see it? Yeah? Teacher, pero son varios links los que están ahí. Ah, no, perdón. El último, el del juego. Ah, okay. El Kahoot. Ah, para practicar. Okay. The game. No digamos marcas, no debe ser. Teacher, pero yo entré y solo me preguntó, me hizo una pregunta y le contesté, ya no me dio más opción. ¿En serio? Sí, okay. Me dijo, ¿qué really? Es? Me dijo, y era un vestido, entonces yo puse dress, pero de ahí me dijo correcto, pero ya se cerró, o sea, ya no me dio más opción de seguir, porque me dijo siguiente, y ya no me tiró nada. Y a todos les pasó lo mismo. Vuelve a ingresar, Julio. Vuelve a ingresar. Ok. Try it again, porque son como 40 preguntas. 42. Thank you, 42. Por estar haciendo el coso ese toda la noche, no estudié sobre la ropa, pero bueno.
necesito, I need you to write the new words, ok, las palabras que sean nuevas, sí, apúntenlas, las que ya conocieron ayer, no, but the new ones, yes, the new words. No me lo carga, profe. Si quieres, ciérrelo, close it y vuelve a intentar nuevamente. Uh-huh. Voy a intentar. O puede hacer la señal. Uh-huh. Sí. Si no, la hace después de tarea. Sí, es muy difícil. Quizás la señal es porque si nota, no me carga. Ni en el teléfono. Uh-huh. Yes, maybe the signal. Maybe the signal.
finished. Todavía voy por la 24, teacher. Okay, okay. Me falta el 10. Please do not forget to raise your hand when you finish, okay? Like this. Raise your hand on Zoom. So for example, Ingrid finished. Entonces Ingrid, thank you. Jose Samuel, like that. Two more minutes, 2 minutitos, 2 minutitos.
Terminé, teacher. Thank you. One minute. ¿Tienes algo más escrito en la parte de arriba? ¿Tiene algo más escrito en la parte de arriba de la imagen que está mostrando actualmente? Uh-huh. Ok, gracias. What happened, Eliane? What happened? Okay. Ready? Here we go. Okay. Well, luego les comparto las notas en WhatsApp, el global de lo que sacaron, ¿ok? The global score. Entonces, talking about clothes, quiero que me den un par de palabras, a couple of words, new words from this game, de este juego, ¿ok? Algún par de palabras, alguna listita de palabras que apuntaron que fueron nuevas, que por muchas, muchas. That's good. Tomemos cinco que fueron como bien relevantes, que fueron wow, new words, ok. Díganme el nombre de cinco. I need five words. Mi parte sería, por ejemplo, mittens, M-I-T-T-E-N-S, no sé cómo se pronuncia. Mittens. Eso. Mittens. Ok. Guantes, ok, mittens. La T se vuelve R en inglés casi siempre. Mittens. Uh-huh. Y en medias, creo yo que medias era things, creo. Things. Spell it. Like this. Thighs. Like this. Thighs. Mittens. Ajá. Uh-huh. Thighs, mittens. ¿Qué otra? Cuéntenme. Full cut. Escara, algo así se llama, otra que es como falda. Panda. Bruce. Scarf. Bruce. Acuérdense del de Rey León. Scarf. Solo le agrega una F. Scarf. Earring. Ajá. Very good. Earrings. Aritos. Earrings. Ajá. Y brush. Brush. Nippers. Brush. Very good. Brush. Esa comb. Que broche, creo que, ¿verdad? Brush. Prendedor. Ah, no, no, no. B-R-O-O-C-H. Broche. Brush. 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 Uh-huh. Bathrobe. Okay, very good. Bathrobe. Uh-huh. Which is that? The. Cuando no. Turtle knits. Bathrobe. Brush. Bye. Acá hay algo. Ah, pensé que estaban refiriéndose a eso, pero creo que se lo había contado anteriormente, pero por si no se acuerda. Brush y comb. Brush es cepillo, también cepillo de dientes y cepillo para cabello. Y comb es peine o peineta, comb, ¿ok? Muchos me preguntaron, muchos en algún momento me preguntaron si earrings es igual que piercing. No. Earring es el objeto, piercing es lo que tenemos, es el agujerito que tenemos, that's a piercing. Entonces, todos, bueno, las niñas más que todo tenemos piercings en los dos. Entonces, earrings es el objeto y piercing es el agujerito que está ahí, el oído. Uh-huh. Ok, bathrobe. Ok, veamos con estas palabras. Me imagino que hay más, pero veamos esta. Scarf, earrings. Earrings, brush, y esta que es bath, con Z, bath robe, porque la U se vuelve O, ok, bath
Rob, bathrobe. Brush, que es una palabra more British. Y earrings, para pronunciación. Las demás se queda igual. Scarf, scarf. Brush, brush. Comb, comb. Ok, very good. Ok, vamos a ocupar esta listita. Ya vamos a ver para qué. Entonces, después del vocabulario de colores, colors, ok, y el vocabulario de ropa, clothes, we also have un vocabulario, perdón, un tema gramatical que se refiere a possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Possessive adjectives va, ok, va al inicio o antes del verbo. Y los possessive pronouns también son posesivos, pero van después del verbo, ¿ok? Siempre. Entonces, hay una lista para possessive adjectives que van antes del verbo. Es muy diferente que la que va después del verbo. Ejemplo. Yo decía el otro día, my blouse, ayer, yesterday, my blouse is black. Pero hoy, today, my blouse is red. ¿Ok? Y de repente, yo quiero ocupar el possessive pronoun de my o de mi persona, primera persona. Ese sería mine. Entonces, ¿cómo puedo hacer una oración que vaya de la mano, que se parezca, para distinguir my blouse is red? ¿Ok? Entonces, podría decir, esa camisa roja es mía. Mi camisa es roja. Pero yo quiero como redundar, esa camisa roja es mía. Entonces yo diría, that red blouse, mi verbo, is mine. That red blouse is mine. Okay? Yes? Entonces en la primera dije, my blouse is red. Pero ya cuando, y mi verbo va, mi possessive adjective va antes del verbo, que es el verbo ser o estar, the verb be. Pero si yo quiero hacer una oración casi con el mismo concepto, pero usando possessive pronouns, yo digo, that red blouse is mine. Esa camisa, esa blusa roja es mía. Mi blusa es roja. Esa blusa roja es mía. Y siempre hablo de posesión en diferentes contextos, similares, sí, pero siempre posesión, ¿ok? El segundo ejemplo es, your shoes are new. Entonces, yo digo, tus zapatos, no los míos, your. Your siempre van a ser ustedes, a quien yo me estoy refiriendo. Your shoes are new, sus zapatos son nuevos. Entonces, yo diría, ajá, ¿cuál es el su? De your, it's yours, ¿ok? Suyos. Uh-huh. Are, podría ocupar una pregunta, are they yours? Y me refiero a los zapatos, yes, ¿ok? Are they yours? Y son tuyos, o son suyos, ¿ok? Yes, y estoy ocupándolo después del verbo, no antes del verbo. The third example, me equivoqué aquí porque no lo puse la par. Okay. Look here. The third example. His jacket is expensive. Su chamarra, su chaqueta, su chumpa, okay? Como nosotros le llamamos en español, tiene varios nombres, pero en inglés es jacket. Es cara, okay? O es de alto costo. Entonces, ¿cómo podría ocuparla de manera que puedo ocupar un possessive pronoun? Entonces, his jacket is expensive, se queda igual, no cambia. Lo único que va a cambiar es que esa palabra va a pasar al final o después del verbo. Entonces, aquí dice, this isn't my jacket, it's his. Entonces, acá mi ejemplo es, his jacket is expensive. ¿Ok? Yo puedo decir, this, esta chaqueta, es de él, por ejemplo. Entonces, yo diría, this jacket is his. Esta chaqueta es
de él o le pertenece al a él. ¿Okay? This jacket is his. Y es muy cara. This his jacket is expensive. This jacket is his. ¿Ok? O también podría ser the jacket is his. No necesariamente tiene que llevar el adjetivo, teacher. No, no necesariamente. The jacket is his. Inclusive puedo decir the black jacket. Digamos que está sobre la mesa. On the table is his. Lo único que está demostrando es posesión. Eso es lo que nos interesa que demuestre, posesión, ¿ok? The black jacket on the table is his, ¿ok? La chumpa negra sobre la mesa es de él. Uh-huh. O the jacket is his. Esa chaqueta es de él, la chaqueta negra sobre la mesa es de él. Esta chaqueta es de él, ¿ok? Veamos otro ejemplo. With earrings. Veamos ahora el ejemplo de earrings. Her earrings are long. Igual. Solo que aquí sí lleva S. Acá no puede ir una doble S al final. Por eso es que se queda la palabra igual. Para possessive adjective y para possessive pronoun. Pero en her pasa que sí se le puede agregar S a her. Entonces para hacerlo possessive pronoun. Entonces ya sería hers. Entonces acá sería her earrings are long. Y si yo quiero usar esa misma oración, pero al revés, sería the earrings are hers, for example. ¿Okay? Los aritos le pertenecen a ella, for example. The earrings are hers. ¿Okay? Y si se fijan, va al final, después de el verbo ser o estar. Her earrings are long, the earrings are hers. Ah, pero si yo quiero hacer una misma como usando long. The long earrings are hers. Los aritos largos son de ella. Same sentence, right? Same sentence. Same sentence, solo que le he agregado como más florcitas y más detallito. Más adjetivos que lo califican, ¿ok? The long earrings on the table, okay, los aritos largos que están sobre la mesa son de ella. The long earrings on the table are hers, for example. Mm-hmm. Okay. Entonces, ahorita quiero que como actividad en WhatsApp me manden un ejemplo con its, un ejemplo con our, un ejemplo con their. De con possessive adjective y como possessive pronoun. Let's go over them. I'll give you a couple of minutes para que elaboren una oración con vocabulario que aprendieron hoy o vocabulario que aprendieron ayer. Vocabulary from today or from yesterday, okay? So you can use blouse, pants, shoes, scarf, earrings, bracelet, watch, okay? I'll give you a couple of minutes y voy a empezar a revisar. Doy un par de minutitos para que los elaboren y los compartan en WhatsApp. To see them, para poderlos ver. ¿Cuántas tienen que ser, profe? Un ejemplo de cada una. Un ejemplo con it's, un ejemplo con... Uy, ¿se la foto? An example with it's, an example with our, y an example with their. Possessive adjective y possessive pronoun. No, podría dejar el cuadrito. Ah, sí, claro, claro, claro. Ahorita voy. Solo quería ver algo. Chum, chum, chum.
Here we go. Ah, pero para it, si se fijan, hay una excepción. Perdón, se me olvidó explicar y lo voy a explicar antes de que hicieran el ejercicio. Para it, no hay possessive pronoun, solo possessive adjective. ¿Ok? Agregué dos ejemplos más por si los quieren ver, which the first one is, puse, our sandals are the same. Nuestras sandalias son las mismas. Those sandals are ours. Esas sandalias son de nosotros, okay? Their hats are Colombian. Sus sombreros son colombianos. Los sombreros colombianos son de ellos. The Colombian hats are theirs. Theirs. Entonces, pronunciación. Voy a escribir un poco la pronunciación. Theirs. Maybe here is their. Okay. For this one. So you have mine, your, his, hers, our, theirs. Y acá tenemos my, your, his,
his, her, it's, our, their. Veamos. This is its card. Alejandro, I think. This is our family, their food is cold. La primera no entendí, pero nuevamente, todo tienen que ser relacionado a ropa, porque es el tema. ¿Ok? Ahorita quiero que lo relacionen a ropa. ¿Ok? Elian, the white ties are theirs. ¿Ok? Solo ese en theirs, en la primera. It's your belt, very good. The purple gloves is ours. Our shoes are gray. And our shoes are gray, Elian. Quítele la S a ours. The black table is theirs, okay? Solo esas dos. The white ties are theirs. Agreguele S. Y en ours, quítele la S. ¿Sí? Todo bien. Gracias, teacher. For Jimmy, el de los cocodrilos, quiero ver. That red shirt is mine. Okay, mine, Jimmy, mine. Luego, their house near the city, no, porque. Ah, thank you, Julio. Their house near the city, no, porque tiene que ser con ropa. This is his car, tampoco. This is my sister's, tampoco. Sobre la primera. Oh, no, espéreme, espéreme, espéreme. No, ¿este es de quién? ¿Quién es Jimmy? And what's up? Jimmy. Ah, ok. Ok, Jimmy. So, entonces, solo la primera, porque las demás no tienen que ver con ropa. Cámbielas. Okay. Sí, sí, no hay problema por ahí, lo entiendo perfectamente. Ah, pero espéreme, espéreme, espéreme. No, ya la vi. The red shirt is mine. They is my brother. No. Those boots are ours. Está bien. Perfect. La última me equivoqué, bro. The sweater is hers. Y the love is there. Solo, ajá. Entonces, brother y love. Esas dos oraciones cambian por ropa. Uh-huh. Okay. Let's see. This is its suit. This is our t-shirt. This hat is this. Hot. Heart, ¿qué dice acá? Is theirs, falta una S. That dress is ours. That pant is theirs. Pants, tiene que llevar eso porque como son dos piernas, igual para, son, si son dos guantes, dos aritos, dos piernas para los pantalones, entonces tiene que llevar ese porque ya se considera como plural, ¿ok? That pants is theirs. Uh-huh. Y no entiendo la 3. ¿Qué dice la 3? That hot or hat. Ah, este sombrero que ya pone es de ellos. Ah, ok. Entonces solo es H-A-T. H-A-T, hat. Uh-huh. Okay, thank you. This hat is theirs. Ok, very good. Thank you. Marce puso, this is my book bag. These shoes are ours. The short is hers. Is this your cat? Sin ese, Marce. Or is this yours, cat? No, porque es uno. The blouse is mine. Very good. Solo quitémosle la S a is this your cat? Okay. Sé quién es. Ali Cerro, me imagino que es Gaby.
My shoes are red. My dress is cute. The blouse is pretty. Very good. Pero my shoes are red está bien. My dress is cute también. Pero tenías que usar, tienen que hacer una con it's, una con our, una con their. O sea, son 6 ejemplos. 3 con possessive adjectives y 3 con possessive pronouns. Solo es aún como un cuadrito de cuáles tienen que ser. Quiero ver. Which ones. Es esta, miren. Solo para que vean. Para que vean los, las que tienen que hacer. Serían estos. De estas, miren. De estas. Ok. Una con it's, uno con our, uno con ours, uno con their y uno con theirs. Ok. Pero si practican los demás, está genial. O sea, la idea es que practiquen todos. No solo my o no solo yours, sino que puedan hacer un ejemplo. For my, your, his, her, it's, our, their. Y for mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay? So for you to be able to make an example with either or. Let's see. Y el vocabulario nuevo que aprendieron también lo pueden ocupar. Okay? Yo no sé cómo armarlo, la verdad. It's my gloves. Their pajamas are colorful. Our shoes are blacks. Solo le quitamos ese a black, ¿ok? A blacks. Erika. Uh-huh. Elisa. These are its shoes. That coat is ours. Their dress is lovely, ¿ok? Very good, very good. Está bien, está bien. Excellent. Okay. And more exercise time. Ya les tomé fotos. Quiero ver cuántos hay. Sí, ya les tomé fotos. Okay, more exercise time. Let me send you links, okay? Right now, aprovechando. Les mandé también, por cierto, para que revisen. Justo abajo del juego, del link del juego que hicimos al inicio, hay un link. There is a link of 10 apps, creo yo, to practice English. Ok, Cake está incluida. Así que está Duolingo, está Cake y están otras apps para que la, lean el artículo y escojan. Son las mejores apps para aprender inglés según este blog o esta revista 2022. Ok, según el 2022, el review 2022. Esas son las 10 apps. Ahí está el link para que lean las 10 diferentes apps y ustedes escogen cuál quieren instalar en sus teléfonos para practicar. Eso les va a ayudar muchísimo. Let me also send you guys a link, another link for this one, okay? Here, se los envío. Otro jueguito por ahí, pero esa vez para possessives, ¿ok? Probablemente no nos alcance el tiempo, pero lo pueden comenzar a hacer ya. You can start doing it right now. Y luego igual les mando las notas. Quiero ver cómo salieron en el otro jueguito para mandarles ya la captura de pantalla de sus scores finales. Veamos. Give me a minute. Mientras tanto, you can start working on the other exercise. Pueden comenzar a trabajar en el otro ejercicio. Probablemente si tuvieron un score bajo, algunos dejaron algunas sin contestar. Probablemente por eso es. Cuando dejan sin contestar, eso pasa. That is what happens.
Okay, guys, veo que algunos ya comenzaron a hacerlo. As soon as I have the results, I'll send it to you, okay? Cuando los tenga, se los comparto. I will send them to you as soon as I have all the results, okay? Para cuando ya terminen de hacerlo. Thank you so much for joining today. See you tomorrow with another topic. Nos vemos mañana con otro tema, okay? Have a wonderful night. Bye, guys. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Un abrazo. Bye. Thank you. Ooh.